El clima está cambiando, se acerca la primavera y comienzan a subir las temperaturas. Es por esto que es importante preocuparse de los sectores que se ven afectados por la sequía. El municipio de Linares entregó 23 estanques en la localidad de Los Guayes. Es muy importante por el tiempo, por la sequía que hemos tenido en estos años. La gente que vive para los cerros, para arriba, no tiene agua en el tiempo del verano. Tiene muy poquita agua, un estilito muy poquito. Entonces ahí ellos con su estanque pueden mantener más agua, pueden conservar más agua para más días. Que hay veces que se les seca bien en el día. Solamente en la noche, en la mañana les llega agüita, pero después ya no les llega agua. Fueron 23 las familias favorecidas con este proyecto del sector de Los Guayes. El costo total de este fue superior a los 3 millones y medio de pesos. Y en ese sentido, el agua que baja por las mangueras de las quebradas lo han podido canalizar a través de estos más de 23 estanques que la Corporación Municipal de Linares está entregando hoy día a más de 23 familias en el sector de Los Guayes para que tengan la certeza que van a poder contar con el vital elemento para la subsistencia diaria de cada uno de los integrantes y de sus familias. Esto es parte del Fondo Nacional de Desarrollo Vecinal. Esto no es gratuito, ellos aportaron una suma económica para estos estanques y la Corporación Municipal de Linares puso el 90% restante del aporte económico. Los Guayes es un sector precordillerano perteneciente a la comuna de Linares, a unos 40 kilómetros al oriente de la capital provincial. Esta localidad forma parte del Santuario de la Naturaleza del Cajón del Achibueno. Cabe mencionar que además de esta localidad, se beneficiaron 16 juntas de vecinos por un monto aproximado de 40 millones de pesos, que fueron invertidos en grandes necesidades para la comunidad.